Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Berizzo. Soy, digamos, está a cargo del seminario de la educación entre la violencia ética y el reconocimiento responsable. Digamos, trabajo con Facundo Giuliano. Y bueno, voy a leer algunas palabras en este momento tan especial, ¿no? Nos sentimos sumamente emocionados y reconfortados de tener entre nosotros a esta gran filósofa. Yo hasta siento que es como un sueño contar con ella en el espacio de este seminario. Y más allá de la sorpresa y la admiración ante su presencia en este sitio tan familiar, me gustaría resaltar un privilegio que tendremos. Vamos a irnos a hablar sobre el pensamiento de Foucault relacionado con la educación. Esto acentúa una de las convicciones más profundas que alienta el seminario, que todo pensamiento valiente y radical sobre la condición humana, toda reflexión lúcida sobre el trasfondo ético-político de nuestras acciones, toca de manera directa el núcleo más hondo y filosófico de las prácticas educativas. Este seminario, desde ya hace 2 años, tiene como ejes los conceptos de alteridad y diferencia en educación, desde un encuadre filosófico. En el presente curso ampliamos el panorama de investigación y producción académica, poniendo la mira en los conceptos de violencia ética y de reconocimiento responsable. Ya sabemos del compromiso intelectual y militante de Judith en temas ligados a la problemática de género. Siempre en relación con estas motivaciones, pero cubriendo un espectro más amplio en el marco de la filosofía práctica, Judith plantea en textos como Dar cuenta de sí mismo y Marcos de guerra una crítica de la violencia ética y del moralismo normativista que representa un tema filosófico-educativo de singular importancia y a veces de desapercibida urgencia. Es sabido que los idealismos vienen desde Platón machacando sobre etéreas ideas del bien que militan contra los afectos del cuerpo y con Kant insistiendo sobre el cumplimiento del deber como lo más propio del sujeto humano dentro del pecho y bajo el cielo estrellado. Estos mandatos y rigores se hacen carne en cierta educación que desde niños nos endereza el paso, nos encauza la mano por la senda de la buena letra, nos intima, portate bien, so pena de castigo. Y entonces nos volvemos normativos, hacemos la veña y marcamos el paso, quedamos a la espera del dedo legalista que nos otorgue la bendición para hablar, para crecer y vivir. Y bajo el imperio de esa formalidad aparentemente tan seria y tan rígida, viene el retorno de lo reprimido, la anomalía sádica y funcional de malvados y acomodaticios. Creemos que esta fetichización de la norma le debe mucho a esos pensamientos rigoristas que ocultaron el poderío del yo conquisto bajo el manto cientificista del yo pienso. Y perdura en aquellos educadores que tras la letra tecnicista y abstracta de una didáctica supuestamente neutra, ocultan los esencialismos de un mercado de objetos y de cargos convertido en Dios. El secreto sadismo del imaginario punitivo es un problema que convoca a la reflexión filosófico-educativa y por lo tanto la separación de filosofía y educación, de filósofos que no serían quienes para educar y educadores que no serían quienes para filosofar, es un problema central de nuestra cultura escolar y universitaria. En el marco de este proyecto que sostenemos con Facundo y que cuenta con gran concurrencia de estudiantes de filosofía y de educación, es vital que hayamos iniciado una fecunda conversación con Judith. Su calidez, su humildad y su generosidad para con las iniciativas como esta, que articulan lo académico y lo corporal, lo universal y lo cotidiano, por fuera de las devociones jerárquicas o academicistas propias de las falsas excelencias, ha producido el hermoso regalo de tener aquí a esta filósofa, de las principales del planeta que se manifiestan contra la violencia patriarcal capitalista y en favor de un renovado planteo del reconocimiento responsable.
Quiero destacar y agradecer la presencia de Graciela y el apoyo de las autoridades de la facultad, la motivación y el trabajo compartidos en la producción de este evento y en la apertura de este tipo de espacios de reflexión. Y una vez más, agradecer la presencia y la palabra de Judith Butler. Invitamos a Judith a pensar críticamente algunos aspectos centrales de la educación contemporánea, en el marco de un bonito diálogo que pronto podremos compartir con ustedes. De aquellas palabras, sentimientos y pensamientos compartidos es que ha surgido esta invitación al reencuentro, que hoy se materializa de este modo, en el marco de este espacio que se inspira en muchas de sus enseñanzas y busca problematizar aquello que tantas veces encontramos naturalizado en las instituciones educativas que habitamos. Violencias infligidas en nombre de cierta ética. Te evalúo por tu propio bien, reza alguna moralina pedagógica. Reconocimientos estigmatizantes que derivan en normalizaciones o exclusiones que intentan despojar de todo enigma o alteridad al sujeto de la educación. Sujeto o cuerpos que bajo la órbita cruel de las lógicas evaluativas dominantes es ofuscado mediante dispositivos subjetivantes que estriban su acción entre la confesión y la condena, entre el cálculo y la medición, entre el examen y la comparación. Quiero agradecer profundamente a Judith Butler su afecto y generosidad por acompañarnos hoy aquí junto a Daniel, con quien venimos promoviendo espacios de reflexión como el actual seminario, y también a Graciela Morgade, quien también principalmente por aquella invitación que un verano hace unos años atrás me invitó a leer a Judith en clave pedagógica para pensar una educación sexuada más justa y ensanchar el camino en el abordaje socioeducativo de las problemáticas de género y sexualidades. Asimismo, a todo el equipo de la Secretaría General de la Facultad que acompañó en la gran organización que implicó esta actividad, así como también en la posibilidad brindada a través de la Mediateca, de poder registrar y difundir en vivo este acontecimiento para quienes deseen seguirlo desde la virtualidad. Agradecer también a nuestros estudiantes que acompañan esta iniciativa y con quienes humildemente hemos preparado una suerte de huella en la que cada uno ha podido dedicarle algunas palabras para que se lleve como recuerdo de esta actividad. Ana, no sé si te encuentras por ahí, quisieras entregarle... Sería como el honoris causa de los afectos. Y no olvidamos también de quienes se acercaron a acompañar especialmente este acontecimiento: autoridades, docentes, estudiantes, amigas y amigos, y público en general. Ahora, antes de pasar a escuchar la voz de Judith, sería interesante compartir algo así como un breve relato que nos introduzca de alguna manera en esta actividad, que no pretende nada más que nos pase algo hoy, aquí, ahora, y que ese algo tenga que ver con el afecto, condición desde la cual pudo darse esto que podríamos presentar del siguiente modo. Hace ya algunas décadas atrás, todavía en pleno siglo XX, pasaba por la escuela una niña problemática. Quizá como muchas de las que están aquí hoy, quizá como mucho de lo que supimos ser en la infancia. Indisciplinada, hacía preguntas indebidas, interrumpía o respondía desafiante a los profesores, desobedecía, no entraba a clases, hacía cosas terroríficas, no le gustaba la autoridad. Fue suspendida muchas veces y castigada tantas otras. Desde abusos verbales hasta el aislamiento mismo, si no citas con autoridades educativas o incluso policiales, pueblan sus recuerdos. Un día, llamaron a su madre a la oficina principal de la directora del establecimiento. La previnieron de la posibilidad de que su hija se vuelva una delincuente y le dijeron que ella ya no podía ir más a la escuela, siendo la única solución tomar clases particulares. Era, por tanto, bastante inteligente, pero ella no se percibía así, sino como una estratega que se abría camino para llegar a sus fines. Portarse mal la llevó a encontrar más libertad en sus castigos que en las propias clases,
pues desde su propia resistencia aprovechó aquellas sanciones, ganando un tiempo libre que le permitiría así encontrarse de lleno con la filosofía o incluso también con la pedagogía crítica, ya que sus lecturas irían desde Spinoza hasta el mismísimo Freire. Escapaba así de los diagnósticos y tratos protocriminalizantes que buscaban hacer de ella una criminal preparándose para la prisión. Desde allí, en aquellos espacios singulares, a veces tutoriados, a veces solitarios, aprovechó la lectura y comenzó a preguntarse. Ya en la adolescencia, sus inquietudes rondaban no muy lejos de sus vivencias. Algunas de esas preguntas iban desde ¿por qué Spinoza había sido expulsado de la sinagoga? Hasta ¿cuál era la relación del idealismo alemán con el nazismo? Aunque, tal vez, lo más sorprendente, hasta para ella misma, serían aquellas preguntas por venir que harían de esta niña problema un emblema del pensamiento crítico internacional y popular del próximo tiempo. Muchas gracias. Con ustedes, Will Packer. Again, I am most pleased to be here today, and I want to thank the Faculty of Arts and Letters for Arts and Philosophy, actually Philosophy and Letters, for this honor, and the various faculty and students with whom I have had a most interesting conversation on education. Although I do not think that Michel Foucault has a theory of education, and we might ask why, I think we can consider some of what he argues about subject formation as having significant implications for the philosophy of education. We might expect that his views on discipline and surveillance would immediately translate into commentary about primary school education. But let us remember that as much as discipline is a major problem in many educational institutions, it would be a mistake to identify education fully or exclusively with disciplinary power. Es un honor para mí, estoy encantada de estar acá y poder agradezco especialmente a la Facultad de Filosofía y Letras por este honor y a los distintos profesores y estudiantes con los que hemos tenido y conversaciones realmente interesantes sobre educación. Y a pesar de que creo de que Michel Foucault no tenga una teoría de educación y deberíamos preguntarnos por qué, yo puedo en cierta forma considerar que algunos argumentos sobre la formación del sujeto tienen implicancias significativas para la filosofía de educación. Podríamos en cierta forma esperar que su posición sobre la disciplina de vigilancia se traduzca en comentarios acerca de la educación escolar primaria. Pero recordemos que así como la disciplina es un tema principal en muchas instituciones educativas, sería un error identificar la educación completamente o exclusivamente con el poder disciplinar. As Foucault came to reflect further about disciplinary power
in the early 1980s, he realized that without an account of avowal and disavowal as actions undertaken by a subject, it would not be possible to understand how disciplinary power works, and also, for that very reason, fails to work. So, in what way does his reflection on avowal and disavowal transform his account of disciplinary power? And what implications does this critical analysis have for the problem of subject formation that is such a central part of schooling? Although I will not be able to talk very much about education today, I do think that the account of subject formation and obligatory forms of avowal under conditions of compliance has clear implications for disciplinary forms of power in school. Así como Foucault comenzó a reflexionar más adelante sobre el poder disciplinar hacia principios de los 80, él se dio cuenta que sin una explicación de lo que es una declaración y una desmentida como acciones llamadas por el sujeto, no sería posible comprender cómo el poder disciplinario funciona y también por esa misma razón fracasa en cuando quiere operar. Entonces, se pregunta, ¿por qué esta reflexión sobre declaración, sobre desmentida, transforma su explicación sobre el poder disciplinar? ¿Qué implicancias tiene este análisis crítico para el problema de la formación del sujeto como parte central de la escolaridad? Y aunque ella no cree poder hablar mucho sobre educación hoy, piensa que explicar la formación del sujeto y las formas obligatorias de declaración bajo condiciones de cumplimiento tienen implicancias claras para las formas disciplinarias del poder en la escuela. Foucault's lectures, Mal faire, dire vrai, Wrongdoing, Truth-telling, tells a history of the practice of avowal in a very quick way, jumping from one set of historical periods to another, developing generalizations that are said to hold from classical Greece through to the present. Indeed, the book presents itself as an impossible task, so it makes no sense to fault the text for what it fails to include. Its aim is not to be historically inclusive, and the author, despite his clear erudition, does not make transitions or comparisons the way a scholar is supposed to do. One might say that he is not well schooled, but that seems not to be true. One might say that he belongs to no school, or that he has his own school, or that he is his own school. And both of these claims would seem to be true. What I take to be his overriding purpose in this book, with a breathtaking range, is to establish a set of modifications in the practice of avowal by which veridiction, speaking the truth, le dire vrai, becomes increasingly linked with jurisdiction in penal practices. In the sixth of these lectures, he claims first that in the Middle Ages, the practice of avowal was consolidated and expanded such that regimes of veridiction became integrated with technologies of the subject. We will consider briefly how this integration works, raising the question of whether it really works as well as it is supposed to, but also consider whether a certain dysfunction, even disintegration, enters into this system when we consider the specific dynamics of sexual avowal. La conferencia de Foucault, Obrar el mal, decir la verdad, o obrando el mal, diciendo la verdad, hablan de una historia de práctica de declaración en una forma muy rápida, saltando de un periodo histórico al otro, realizando generalizaciones que a veces se supone que vienen desde la Grecia clásica hasta el presente. En sí, su libro presenta una tarea imposible, que no tiene sentido culpar al texto por aquello que lo incluye. Su objetivo no es ser no es incluir todo en forma histórica. Y el autor, a pesar de su clara erudición, no hace transiciones ni comparaciones como se espera que un académico las haga. Uno podría decir que, bueno, no ha tenido una buena escuela, o que aquello parecería que no sería verdadero. Uno también podría decir que pertenece a ninguna escuela y que él es su propia escuela,
pero ambos supuestos tampoco podrían llegar a ser verdaderos. Lo que sí yo quiero decir, que este gran propósito que ha tenido su libro con un rango tan amplio es establecer una serie de modificaciones en la práctica de la declaración por la cual la veridicción, es decir, decir la verdad, en francés, le diré vrai, comienza a ser vinculada con mayor alcance con la jurisdicción de las prácticas penales. En la sexta de estas conferencias, él dice que en la Edad Media la práctica de la declaración se consolida y se expande de tal modo en los regímenes de veredicción que se integran con las tecnologías del sujeto. Consideraremos brevemente cómo esta integración funciona o opera, preguntándonos si realmente funciona como se supone que debe, y también considerando si existen ciertas disfunciones o aún desintegraciones que ingresan al sistema cuando consideramos las dinámicas específicas de la declaración sexual. Foucault opens these lectures by posing a general question about the problem of subjectivation. How does the individual find him or herself bound to the power that is exerted over him or herself? Government functions through the production of forms of discursive and institutional power that lay out the terms by which individuals constitute themselves as subjects of their own conduct. They are subjects in the sense of agents, but also subjected to a form of power through which their action becomes legible as the action of a subject. Such subjects are not unilaterally produced as the effect of power. Rather, one ties oneself to forms of power that are imposed, which means that power works in at least two directions. It is imposed by an authority that is outside and more powerful than the subject itself, but that imposition only works if the subject binds him or herself to those forms of power and forms itself through those terms. Foucault abre estas conferencias postulando una pregunta general sobre el problema de la subjetivación. ¿Cómo el individuo se encuentra a sí mismo ligado al poder que se ejerce sobre él o sobre ella? El gobierno funciona a través de la producción de formas discursivas de poder institucional que establecen los términos por los cuales los individuos se constituyen a sí mismos como sujetos de su propia conducta. Son sujetos en el sentido de agentes, pero también están sujetos a formas de poder a través de sus acciones para que se conviertan en personas legibles por la acción del sujeto. Esos sujetos no están unilateralmente producidos por el efecto de poder. Por el contrario, uno se ata a sí mismo a formas de poder que le son impuestas, lo que significa que el poder opera en dos direcciones. Es impuesto por una autoridad que es externa y más poderosa al sujeto mismo. Esa imposición solo opera si el sujeto se ata a sí mismo a esas formas de poder y se forma a sí mismo a través de esos términos. ¿Cómo y por qué nosotros nos ligamos a nosotros mismos? I'll translate her. How and why do we bind ourselves, and what kind of tie is this? And are we in some sense bound to this discourse prior to any act by which we bind ourselves? How important is this reflexive act of self-constitution to the effective operation of power and discourse? Can we also consider what it means to loosen those ties? Does one unfasten or delink oneself from such terms? And does that imply a process of deconstituting oneself as a subject? Does such a deconstituting do away with reflexivity, or is it another order of reflexivity, one that challenges the legibility of the subject itself? ¿Cómo y por qué nosotros nos ligamos entre nosotros y qué tipo o qué clase de lazo es este? En alguna forma,
Nosotros estamos ligados a un discurso anterior por cualquier acto por el cual nosotros nos unimos entre nosotros. ¿Es cuán importante poder ser reflexivos o tener un acto de reflexivo para nuestra autoconstitución en una operación efectiva de poder y discurso? ¿Cómo podemos considerar también qué significa aflojar esos lazos, desatarlos? ¿Uno desata o se desvincula en estos términos? ¿O esto implica un proceso de deconstituirse como sujeto? ¿Es esa deconstitución una forma de dejar de lado a través de la reflexibilidad? ¿O es otra orden de reflexibilidad, una que desafía la legibilidad del propio sujeto? Foucault introduces this problem with a scene of a broken promise. In the 1840s, a delusional person fails to keep his promise. He told his doctor that he would not dwell on his delusions and would never speak of them again. The doctor remonstrates, claiming that the patient has not kept his promise, and then he administers a series of freezing showers to compel the patient to keep his promise. Foucault entonces introduce este problema con una escena a través de una promesa rota. En los años 1840, una persona que sufre de delirios, en cierta forma, deja de cumplir su promesa. Le dijo a su médico que no iba a pensar obsesivamente en sus alucinaciones y que nunca hablaría de ellas nuevamente. Pero el doctor protesta, sostiene que el paciente no ha cumplido con su promesa y le administra una serie de duchas heladas para obligarlo a que mantenga su promesa. So the doctor asks the patient time and again, "Are you mad?" And the patient does not say yes. He wants to continue to talk about his delusions and resist the questions of the doctor. As long as he continues to talk about his delusions as if they were real, or as if they were sensical, he would be breaking his promise as he spoke. But if he discounts and disavows his delusions and claims outright, "Yes, I am mad," indeed claims that he is mad as a way of disavowing those delusions, then he's understood to be keeping his promise to the doctor, entering into a social compact that ends the torture. Entonces este médico le pregunta a su paciente una y otra vez, "¿Estás loco?" Y el paciente no dice sí. El paciente continúa hablando acerca de sus alucinaciones y resiste la demanda del médico, la pregunta que le hace. Y mientras continúa hablando de esas, en cierta forma, delirios, que como si fueran reales o que en cierta forma tuvieran un cierto sentido, él estaba tratando de romper la promesa a medida que hablaban. Pero si él descarta y desiste de esas alucinaciones y sostiene que está loco, es decir, sostiene que es loco, es una forma también de desestimar sus alucinaciones, pero también se las entiende como que está manteniendo su promesa a ese médico y entra en un cierto compacto social que finaliza la tortura. So, vamos a decir que lo que ella dice es que hay más, ella estamos hablando más de delirio y no de alucinación. So in the moment when the patient discounts or disavows his own delirium, he avows that he is mad. The instruction he has received is thus twofold: disavow your beliefs and avow that you are mad. Once he avows himself as a mad person, he becomes what Nietzsche calls an animal with the right to make promises. But he's a madman with the right to make promises, and is in this sense within the social contract, or rather, one version of that contract coercively imposed upon him. So in the moment of compliance, complying with the doctor, the patient lays claim to a new truth about himself. He says, "It is true that I am mad, so my delusions are
not to be considered as true, at which point he conforms to a certain regime of truth, and in so doing constitutes himself as a legible subject. Entonces, el momento en el que el paciente, de cierta forma, desestima o descarta su propio delirio y se declara que está loco, esa instrucción que ha recibido tiene dos aristas, desestimar y a su vez declararse. Una vez que él declara a sí mismo como una persona loca, él se convierte en lo que Nietzsche llama un animal con el derecho de hacer promesas, pero es un hombre loco, con el derecho de hacer promesas, y en este sentido dentro de un contrato social, en vez de una versión de contrato impuesto en forma coerciva sobre él. En el momento de la conformidad, el paciente reclama para sí una nueva verdad. Es verdad, yo estoy loco y mi delirio no puede ser considerado como verdadero. En ese punto, él cumple con una cierta régimen de verdad y al hacerlo se constituye a sí mismo como un sujeto elegible. His act of self-constitution can be translated this way: it is madness to claim that my delusions are true. So what truth is established by disavowing a previously held set of convictions? And in this moment of taking on the diagnostic term for oneself, that is, becoming the patient finally becomes compliant and is cured, or on the way to being cured. He is, though, doubly subordinated to the authority, but also to the discourse of truth, and we will have to consider how those two are related. And this subordination is consummated through the act of avowal. So, in effect, the doctor claims, you must avow yourself as mad, and when you have accomplished or executed that avowal, you will be on the way to being cured, for you will have renounced the veracity of your delusions and started to operate within a different regime of truth. Y en su acto de autoconstitución puede ser traducido en cierta forma. Es la locura la que sostiene que mis delirios son verdaderos. Y hay una verdad que se establece al desestimar ese grupo de convicciones que tenía y que sostenía anteriormente. En el momento de tomar la posibilidad de diagnóstico para sí mismo o se autodiagnostica, el paciente comienza a cumplir y a partir de allí se cura o está en camino a curarse. Ha sido doblemente subordinado a la autoridad, pero también al discurso de verdad. Y debemos ver más adelante cómo estos dos se relacionan. Esta subordinación se consuma a través del acto de la declaración. En efecto, el doctor sostiene, usted debe declararse a sí mismo como loco. Y cuando usted haya cumplido o ejecutado esta declaración, usted va a estar en el camino a ser curado porque ha renunciado a la veracidad de sus delirios y va a comenzar a operar en otro, dentro de un régimen diferente de verdad. It matters that the account Foucault gives us of the scene is the following. Foucault says, he wanted a specific act, the doctor wanted a specific act, an affirmation, I am mad. In offering that speech act, the patient is not describing a provisional state that he happens to be in. He is simultaneously taking on an identity and submitting to a diagnostic category. What is strange about this form of submission is that the subject is engaged in an act of self-making or self-constitution. Lo que en cierta forma importa en este relato que Foucault hace sobre esta escena es lo siguiente. Él quería un acto específico, una afirmación, yo estoy loco. Al ofrecer ese acto de habla, el paciente no está describiendo un estado provisional que lo que le sucede dentro de él. Lo que él está haciendo es asumir una identidad y sometiéndose a una categoría diagnóstica. Lo que es extraño acerca de esta forma de sumisión es que el sujeto se compromete a un acto de autoconstrucción o de autoconstitución. Indeed, he
performs two acts at once. He constitutes himself and he binds himself to power, understood as the psychiatric regime of truth. He accepts the diagnosis, not reluctantly, but actively begins to understand himself within the terms of the diagnosis, as if his entire social intelligibility were at stake. In Foucault's terms, he, the patient, not only agrees to the diagnosis in the way that one agrees to a contract, but the diagnosis operates as a social contract that leaves all those who fail to constitute themselves within its terms outside the limits of the social. Moreover, the one who calls himself mad trades in torture for therapeutic confinement. He not only says, I am mad, but he also says, effectively, take me away, you are right to take me away, at which point the moment of his self-constitution coincides with the moment of absolute submission. En sí, el paciente, en cierta forma, actúa dos actos en uno. En el primero, se constituye a sí mismo y se sujeta al poder, comprendido ahora como un régimen psiquiátrico de verdad. Él acepta el diagnóstico sin reticencia, pero también comienza activamente a entenderse a sí mismo dentro de los términos de ese diagnóstico, como si su inteligibilidad social completa estuviera en juego. En términos de Foucault, no solamente está de acuerdo con su diagnóstico en la forma de que uno está de acuerdo con un contrato, pero el diagnóstico opera como un contrato social que deja a todos aquellos que fracasan en a constituirse a sí mismo dentro de esos términos fuera de los límites de lo social. Más aún, aquí en que se llama a sí mismo loco, negocia tortura por reclusión terapéutica. No solamente está diciendo estoy loco, pero también efectivamente está diciendo sáquenme de aquí, ustedes tienen el derecho de sacarme de aquí. Y en ese momento, en su autoconstitución, coincide con el momento de sumisión, de sumisión absoluta. On one level, the patient learns to talk a certain way about himself, accepting a set of terms through which a self-understanding is formulated. On another level, in submitting precisely to those set of terms, the patient effectively commits himself to a psychiatric hospital. We see the nexus of power and discourse here only because language is not only involved in a set of descriptions about who one is, but also in a form of avowal by which the subject is constituted. Although Foucault would not agree, I would suggest that avowal, when it works in the service of power, is a performative of the illocutionary variety. It brings into being what it says. But it only does this on the condition that the conventions I use are ones that are already established as necessary for my self-constitution. It is not by virtue of my wish or my will that I constitute myself, but by virtue of the discursive conditions by which subjects can constitute themselves and become legible to authority. En un nivel, el paciente aprende a hablar en cierta forma sobre sí mismo, aceptando una serie de términos a través de los cuales se formula una autocomprensión. En otro nivel, él se somete precisamente a ese conjunto de términos. El paciente se compromete efectivamente con sí mismo y con el hospital psiquiátrico. Y a su vez hay un nexo entre el poder y discurso, porque el lenguaje no solamente está implicado en una serie de descripciones acerca de quién es, pero también en una forma de declaración por la cual el sujeto se constituye. Aunque Foucault no estaría de acuerdo, yo sugeriría que la declaración, cuando opera al servicio del poder, es performativa de una variedad ilocucionaria, es decir, que hace surgir lo que dice, pero solo lo hace con la condición de que las convenciones que uso sean las que ya están establecidas como necesarias para mi autoconstitución. No es por virtud de mi deseo o de mi voluntad en el que me constituyo a mí mismo, pero por virtud de las condiciones discursivas por las cuales los sujetos pueden constituirse y convertirse en cierta forma elegibles a la autoridad.
So those authorities, the ones that establish the discursive conditions by which a subject constitutes itself as legible, those authorities are distinguished precisely by their capacity to expel and to incarcerate, to enact surveillance, and to control all those who are not legible within the regime of truth that governs the formation of subjects. When I say I am mad, I become mad, but only because I take on or appropriate the diagnostician's perspective on who I am. And so I adopt a perspective on myself that was once external to me. In this way, I become a recognizably mad person, but only by becoming as well the one who can authoritatively diagnose that madness, right? I am the mad person, but I also become the one who can diagnose my madness. So I step outside of madness to diagnose myself, and by diagnosing myself, I become legibly mad. Okay. So I cannot name myself without having the authority to do so, right? I rely or incorporate the authority of the diagnostician. And that authority is derived not only from the figure of authority that compels me to avow my madness, but to the regime of truth that distinguishes the sane from the mad. So if avowal is a performative act, as I have suggested, it is one that requires a non-unitary subject, one made possible by a restructuring of the subject as a scene of internal surveillance and judgment. Esas autoridades se distinguen principalmente por su capacidad para poder, es decir, las autoridades que han establecido quién es una persona loca o no y quienes han establecido cuáles han sido las formas en que esas condiciones discursivas se han dado, se distinguen principalmente porque son por su capacidad para poder rechazar o para poder encarcelar, para poder desarrollar vigilancia y para controlar a aquellos que no han sido elegibles dentro del régimen de verdad que gobierna la formación de los sujetos. Cuando yo digo estoy loco, me convierto en loco, simplemente lo hago porque asumo o me apropio de la perspectiva del diagnóstico acerca de sobre quién soy y adopto una perspectiva sobre mí mismo que alguna vez fue externa a mí mismo, es decir, me vi de forma fuera de esta perspectiva de la locura. Y de esta forma me reconozco como una persona loca, pero solo al hacerlo, tal vez como soy el único que tiene la autoridad para identificar esa locura. En cierta forma, yo no me puedo nombrar a mí mismo sin haber tenido la autoridad para hacerlo. Y esa autoridad se deriva no solo de la figura de autoridad que me compele, que me ordena a declarar mi locura, pero por el régimen de verdad que distingue qué es lo que es sano de lo que es loco. Entonces, si la declaración es un acto performativo, como he sugerido, un acto que requiere un sujeto no unitario que haga posible la reestructuración de los sujetos en una escena de vigilancia interna y juicio. There is, however, something more. If avowal is understood as something performed for an authority who exists now in an external and psychic modality, we have to understand avowal as a scene of address. I am, when I avow my madness, speaking to another who is and is not me. And this is what I have to do in order to be understood as departing from my madness and on the way to sanity. Let us remember that the psychiatric hospital is waiting at the end of the speech act. And this means that the act has both illocutionary and perlocutionary features, right? I constitute myself as mad, illocutionary, but that means that I will be incarcerated, perlocutionary. The illocutionary effect is that I am mad and become a certifiable mad person, but the perlocutionary is that I'm now effectively committing myself to psychiatric confinement or submitting myself to a form of care that is intimately linked with coercion. The voice is split that avows itself as mad. It absorbs the voice of the psychiatrist,
an attribution originally imposed becomes a form of self-diagnosis. As a consequence of that avowal, understood as absorption and reenactment of the other's interpolation, a form of reflexivity emerges that is eligible for and solicits psychiatric confinement. On the one hand, it is through one's own verbal act that one finds oneself incarcerated. On the other hand, the verbal act in question is the nodal point by which a regime of truth, a particular form of discursive power, conditions and animates an act of self-constitution in compliance with specific norms of subject formation. Thus, for Foucault, such a regime of power and truth works precisely when the one diagnosed, judged, or interpolated constitutes oneself as an identity. Sin embargo, existe algo más. Si la declaración se comprende como algo que está actuado para una autoridad que existe ahora en una modalidad, en cierta forma, externa y también en la modalidad psíquica, tenemos que entender que la declaración es en sí misma una puesta en escena. Es decir, que cuando yo declaro mi locura, le estoy hablando a otro sobre quién es y quién es lo que no soy yo hoy. Y eso es lo que yo tengo que hacer para poder ser comprendido como que en cierta forma me estoy alejando de mi locura y estoy en camino a la sanidad. Recordemos entonces que el hospital psiquiátrico en cierta forma está al final del acto del hablar. Esto significa que ese acto tiene características perlocucionarias y locucionarias. El efecto ilocucionario es el que yo estoy loco y que en cierta forma me convierto en una persona loca y con certificado. Pero el efecto perlocucionario es que realmente me estoy comprometiendo a una reclusión psiquiátrica o sometiéndome a una forma de cuidado que está íntimamente relacionada con la coerción. La voz en este momento se divide, que por un lado se declara a sí misma que está loca y absorbe la voz del psiquiatra, una atribución que generalmente fue impuesta y que se convirtió en una forma de autodiagnóstico. Y como consecuencia de esa declaración, entendida como como haber absorbido y re-representado la interpelación del otro, surge o emerge una forma de reflexividad que es elegible, es decir, y que a su vez solicita la reclusión psiquiátrica. Por un lado, es a través del propio acto verbal que uno se encuentra encarcelado. Por el otro lado, el acto verbal en cierta que está en juego es el punto nodal para el régimen de verdad, una forma particular de poder discursivo que condiciona y anima un acto de autoconstitución que cumple con normas específicas de la formación del sujeto. De este modo, para Foucault, ese régimen de poder y de verdad opera precisamente en el momento de que se diagnostica, juzga o se interpela y se constituye uno mismo como una identidad. Again, he gives us examples of how the one who finally avows what he or she is speaks from a subordinate position. But what happens when we shift the discourse to the problem of sexual avowal, an avowal of sexual love that may or may not qualify you as mad? Does one necessarily constitute oneself as a lover if one avows one's love? Foucault writes, and I quote, "There is an inherent redundancy in avowal that appears clearly, for example, when we avow our love for someone. We are not simply affirming the current state of things. We are not saying, this is Butler, not Foucault, we are not saying it is still true that I love you in case you were wondering if things have changed. Of course, we may be saying that, but strictly speaking, the act of avowing one's love, of saying, I love you, according to Foucault, is understood as a promise or a vow. It's neither true nor false. It may be sincerely or insincerely undertaken, but Foucault claims that that is different. It seems to me that Foucault draws implicitly on J.L. Austin here, and we should not be surprised. After all, something is performed through those words. Of course, I love you, the words I love you, they are not always a promise. One could easily say,
I love you and I cannot be with you, I am most sorry. One could even say, I love you, but I love someone else as well. So I can make you no promises at all. Saying I love you seems to me, it is not necessarily a promise. The statement could be a quite sincere way of not promising, but still rightly considered as an avowal, right? I avow my love, I promise you nothing. But Foucault focuses on I love you as a promise, though I'm not sure that is the same as an avowal. So let us let the slippage from avowal to promise stand, just to follow his thinking, and see where it leads. He writes, and I quote, when the sentence I love you functions as an avowal, it is because one passes from the realm of the unspoken to the realm of the spoken by voluntarily constituting oneself as a lover through the affirmation of what one loves. And soon after, he makes an even more general claim. In avowal, he who speaks obligates himself to being what he says he is, end quote. And then again, avowal is a verbal act through which the subject affirms who he is, end quote. Nuevamente, él da ejemplos de cómo uno finalmente declara lo que es o lo que ella es cuando se habla de una posición subordinada. Pero, ¿qué sucede cuando cambiamos el discurso al problema de la declaración sexual? ¿Uno puede o no puede considerarse loco? ¿Es necesario constituirse a sí mismo un amante si uno declara su amor? Foucault dice, y ella va a hacer citas textuales, esta es una redundancia inherente en la declaración que aparece muy claramente, por ejemplo, cuando uno declara su amor hacia una persona. Nosotros simplemente no estamos afirmando el estado de las cosas. No estamos diciendo, es verdad que yo te amo. En caso de que ustedes estuvieran pensando de que las cosas han cambiado. Por supuesto, podríamos estar diciendo, y en forma muy estricta, que el acto de declarar el amor a otro, según Foucault, puede ser entendido como una promesa o un voto, pero que puede ser falso o verdadero. Puede ser asumido con sinceridad o no ser sincero, pero Foucault postula de que esto es diferente. Foucault, en cierta forma, trae en forma implícita a Austin aquí, y que uno debería sorprendernos por esto. Después de todo, algo que se actúa a través de esas palabras. Por supuesto, yo te amo no es siempre una promesa. Uno podría decir, te amo, pero no puedo estar con vos, lo lamento. Otro podría decir, te amo, pero también amo a otros, y por lo tanto no te puedo hacer ningún tipo de promesas. Diciéndote te amo no es una promesa. Esa oración, esa afirmación, puede ser una forma muy sincera de ningún tipo de promesa, pero también pueden seguir considerándose como una declaración. Foucault, en cierta forma, dice que si yo te amo como promesa, aunque no estoy seguro que sea exactamente igual que una declaración. Hagamos un, en cierta forma, deslizamiento, siguiendo el razonamiento de Foucault, a través de declaración a promesa, y veamos hacia dónde esto nos lleva. Él escribe, nuevamente comienza una cita textual, cuando la oración te amo funciona como una declaración, es porque uno pasa de la esfera de lo no dicho a la esfera de lo dicho por un proceso de constituirse voluntariamente uno mismo como amante a través de una afirmación de lo que uno ama. Pero luego, ahí termina la cita, nuevamente comienza ella, y luego postula un reclamo mucho más general. En la declaración, quien habla se obliga a sí mismo a hacer lo que él dice que es. Y nuevamente, la declaración es un acto verbal a través del cual el sujeto afirma quién es él. The statement, just moving up ahead a little bit, the statement, I love you but cannot be your lover, is one that people say all the time, and they are probably saying it right now in a cafe or bar.